Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Me pueden confirmar que se escuche y que se vea bien, por favor? Si no, para subirle un poquito al juego. Aunque quizás sí debería. Fuerte y claro. Ah, entonces no le subo más al juego. Pues ya traía ganas de empezar con la trilogía. Como les dije, iba a empezar a jugar esto en Facebook. De hecho, este es el único stream que voy a hacer por acá. Para que se vayan al Facebook, ahí voy a estar jugando de todo tipo de contenido. Le subo un poquito más al juego. A ver. Vamos a quitar el intro. Y ahora sí, cuando empiece la canción, aquí. Aquí es donde se debe de escuchar. Fuerte y claro. Fuerte y claro, si se escucha fuerte y claro el juego y mi voz, aquí es donde se tiene que escuchar todo bien. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos los que van llegando. Nada más confirmen que se escuche bien el juego y mi voz. Si no, para ver a qué le subimos. La voz suena más que el juego. Le subimos un poquito, ¿no? No mucho. A ver, ¿qué tal así? ¿Así se escucha un poquito? ¿Se escucha así un poquito mejor? A ver, vamos saludando. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Quién no jugó este clásico, eh? Un clásico de clásicos de clásicos. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh, look, I have a ¿Por qué no master juego who... Brawl Stars? No me gusta. Sí, una vez lo intenté jugar hace años, pero no me gusta. ¿Cómo están, chicos? Aprovechando igual que el mantenimiento ya es en 20 minutos, dije, ¿para qué abro el Duel Links 20 minutos? Mejor de una vez comencemos por acá. Qué mejor que empezar. Vamos a ir 3, luego el 2. No, vamos a ir 3, luego el Bash. 3, Bash, 2, 1. Y luego el 4. Pero es que el 4 sí lo tengo que comprar. Está buenazo. Así es, Logan. Qué tonto. Mira, ahí está la rana arbórea, mejor conocida como Totally Awesome. Aquí no briqueas y hasta te diviertes más. Me frustraron los decks de Duel Links que no necesitan pensar. Cada uno elige lo que quiere jugar. Si quieres pensar, ahí tienes Evil Eye. Tienes Sky Striker. Si no quieres pensar, tienes Crónica de Batalla.
Yubel Neos. Hay para todos los gustos. Sí, sí, Alejandro, también vamos a jugar los Resident, pero estoy tentado en si jugar los remake o los primeros. Run. Sí, lo malo pues es que esos cuestan. Los de antaño los puedo jugar cualquier día, cualquier hora. Pero de hecho el 4 sí lo voy a comprar, porque el 4 es de mis favoritos. El 4 y el 2 son de mis favoritos. A ver, comenzamos bien. El mejor es no escucho lloros. A ver, vamos a hacer una encuesta con la trilogía. Mejor Crash de la historia. Solamente vamos a meter la trilogía. Crash 1, Crash 2. Después voy a agregar el CTR, el Bash y el 4. Solamente vamos a meter la Santa Trinidad. Vamos a guardar porque la otra vez que quería jugar se empezó a trabar esto y nunca se salvaba. Ya por ahí tengo una avanzada. Save. Vamos a ponerle Crash. Pero voy a tratar de ir consiguiendo todo a su paso. El 4 es divertido, Crash también. Los niveles de la moto están buenos, sin duda. Pero a ver, ustedes voten. Es que a mucha gente, yo he conocido gente que no le gusta el 3, o que dicen que de los primeros 3 es el peor. Si el 4 he visto que es top, el problema del 4 es que dicen que sí está muy complicado. Pero pues no se debería de complicar tanto. Cuando uno ya es adulto, no se debería de complicar tanto. Aparte, es bien triste cuando dices, sí, junté todas las cajas y de repente me faltó una en el último segundo, en el último instante. A ver, tenemos otro checkpoint. Sí, es terrible cuando dices, sí lo logré, y de repente, nanáis, no lo lograste. Hola Tony, ¿cómo estás? Los que quieras. El simulador Braulio. Vámonos. Sin miedo a nada. Sin miedo absolutamente. Ah, de todas formas aquí me la quitan. Métele turbo. ¿Qué creen que? De este nivel, los niveles de agüita casi no me encantan.
Mis favoritos son los de moto y los que está como en Egipto, Arabia, no sé dónde. Esos están buenazos. Donde te sale hasta un bichito verde que vuela. Los de moto también, los de Coco. Los de Coco sí me gustan, donde va en el avión. Y donde trae el gato, al pura. ¡Sú! Lo logramos. Qué grande. ¿Y ese tiburón de dónde salió? El de Egipto está buenazo. ¡Sú! ¿Cómo estás, José? Uno de mis juegos favoritos. Apoyen con su like, señores, para que pueda seguir subiendo esa gran variedad de contenido. Los de Coco están buenazos. Mira esos niveles, en el agüita, en moto, en avión, en la prehistoria, en el Medio Oriente, en China, en Rusia. ¿Qué más quieres, papá? Saludos, espero que con hambre. Mañana mis predicciones. Saludos, Snyder, ¿cómo estás? 50% Crash 3, Crash 1 y 2, el 25%. Vamos a Oriente Express con Coco y Pura. Se me olvidó guardar, pero bueno, ahorita guardamos. Tranqui. Me acuerdo que antes me costaba mucho agarrar esas cajas. Y si no me equivoco, cuando el Pura ya trae el nitro, no le hace nada a los barriles, ¿o sí? Los puede romper. No. Ah, bueno, me quitaron al... al... ¡No! ¡Güey, no! Adiós. Ahí estamos. Un alma por un alma. ...45, faltan 6... Aquí creo que me tengo que esperar hasta el último segundo. ¡Ey! ¡Falta una! ¡Siu! Se logró. Se logró. ¡Su! Esquivando a los Tengia. Oye, sí, sí se parece a la Shuna, ¿no? Hola, Jackie, ¿cómo estás? Buenas noches. No llegas justo a tiempo. El baile perrón del final. Necesitaré ver al tío hacerlo. ¿Cuántos likes? 200 likes y se arma. El donkey, claro que sí, sin problema. A ver, God. Vamos a salvar, porque les digo que la otra vez solo me ha pasado una vez. No se crasheó el emulador, pero el juego como que se trabó, entonces mejor salvar de una vez antes de que pase cualquier otra cosa. Este es el del Dino. Y este, ¿cuál es? El del la lancha. Vamos por el Dino. Este del Dino me recuerda al del 1, donde te perseguía la bola esa gigante. Los Ashuna, sí parece Ashuna. Si digo, me nerfean por el bien de la trama, por eso no puedo hablar de dónde lo juego ni cómo. Porque YouTube se pone muy quisquilloso con eso.
Ahí está el Milan, eso. Ven, ven. Ay, güey, casi me mato. ¿Esa cuenta? ¿Esa cuenta? A ver, van 11. ¿12? ¿13? Sí, sí, sí cuenta. Cuando él las aplasta también me sirve. Los Sashuna, sí se parecían a los Sashuna. Tengo un toque en no dejar ninguna Wumpa. Y nos falta la gema roja. Pues vamos a ver cuánto podemos terminarlo. A ver si en unos 2 o 3 streams. Solo en uno va a ser complicado. Porque si te acuerdas de todos los secretos, más o menos. No de todos, pero poco a poco van saliendo. En el siguiente nivel de los dinos sale el bebé cerasaurio. Confirmo. Hasta a mí me dolió. Ahí atrás está el Oviraptor. Chicos, si les gusta el contenido, les agradecería que me apoyaran con un like. Ah, es más, vamos a hacer una historia para el Insta. Esperen. Porque luego los del Insta sí se vienen para acá. Vamos a hacer la historia. Agregar historia. Ahí estamos. Bandita de Instagram, de YouTube, estamos jugando un clásico en directo. No sé por qué dije bandita de YouTube, era bandita de Facebook. Pero bueno, ya estamos jugando un clásico. Ya estamos en directo acá el chat de YouTube para que le caigan. 100% free to play. Un clásico. Dime si no lo jugaste, porque realmente no tuviste infancia. Vamos ahora a pasarles el link. También el CTR ya casi lo acabo. Obviamente lo tengo que terminar también en directo. Compartir, ahí estamos. Voy, denme un segundo. Estoy haciendo la historia. Y listo. Ahí está la... Ya estuvo. Bandita de Instagram, no de YouTube ni Facebook. Era bandita de Only. Hola, Chaco, ¿cómo estás? El uno es el mejor, yo nomás te sigo aquí en YouTube. Les digo que voy a empezar a transmitir todos estos por Facebook. Yo creo que el 3 sí lo acabo por aquí por YouTube, pero el 2, el 1...
Los Resident, obviamente tengo que jugar mi juego favorito de todos los tiempos, el Castlevania también. Run Forest. Apenas de bandita de OnlyFans se desbordan las visitas. Crash Mario, pero Nintendo te demanda si lo dices. El 2 para mí es el mejor. Fue mi primer juego en la PS1 cuando los disquitos eran oscuros. Está buenazo. Casi se va. Aquí quédate, bro. La vas a pasar muy bien. Vamos por el quinto nivel. La Making Waves. El Symphony of the Night es mi juego favorito de todos los tiempos. Y también voy a empezar a jugar el Forbidden Memories. Eso ya se los había dicho cuando empezó la Copa KC. Les dije, una vez que termine, voy a estar jugando el Forbidden en... Porque ese sí nunca lo acabé. Sí lo jugué, pero nunca lo terminé. Se me hacía muy complicado en ese... Y aparte no sabía cómo fusionar. No había como tutoriales, que ahora puedes buscar ya en todos lados cómo haces fusiones. Yo no sabía, entonces sí lo jugué, pero nunca lo terminé. Entonces voy a jugar el Forbidden, pero todo eso se va a jugar en el azul. En el azul que no es Only Patas. En el otro azul. En el azul del Mark Zucaritas. Luego siento que por ahí se me anda olvidando una. Fino, señores. Treinta y siete. Pues no son tantas cajas. Ay, Dios, casi. Lo bueno que agarré el checkpoint, si no. 29. 30. 31. Ahí está la caja número 32. Aquí hay 3. 35. Y ahí está ya. Se completó. Se logró, se completó. Así es, sí está en emulador. El farmeo es lo complicado. Tendré como 5K de duelos hechos, ¿en serio? Qué juego hermoso, es mi infancia pura. Obvio, es la infancia de muchos. Por eso, apoyen con un buen like el contenido, señores, para seguir generando esto y más. A ver, vamos a salvar. Ey. Lo bueno de la PS1 es que puedes llevar los juegos en tu teléfono, así en tu laptop, computadora. Venga, primer jefe. Este, el Tiny, creo que es el que nos da la super plancha. Crash, Coco. Creo que este es el que nos da la super plancha. El Team Racing también. Ya lo estuve jugando. Checa los streams, los subí. Los Dino Crisis nunca los jugué. Dos, tres... 4. Adiós. Ya no sabía que te daban Goombas y los... Órale, flechazo. No, no, por voltear a ver el chat.
Hola, tío Ronen, ¿cómo vas? Hola, James, aquí andamos, mira, al 100. El Pepsi Man lo terminé hace años en un directo. Ahorita los leo. Déjame concentro. Si no, luego soy carne de cañón. Adiós. No, bro. Bro, ¿dónde te sentaste? Ya me quitó dos vidas. Fue mucho. Sí, de hecho creo que el penúltimo jefe es más difícil que el Cortex. Espérale, Buk. Lo que tiene el Cortex es que como se están peleando las máscaras, a veces sí me desconcentra. A ver. Por fin. Mi vida era ella. Sí. Buenas noches, hola. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo quisiera que la persona tú juegue en el Outlast o algo así de miedo. Estaría God, ¿eh? Lane Gin, exactamente. Con la coquita. Well done, children. By defeating Tiny, you have unlocked. Me dieron vacaciones y ahora... ¡Oh, excelente, Ángel! Buenísima. Que estés pasando unas muy buenas vacaciones. ¿O cuándo empiezan? ¿Mañana? A la tauna. Ok, terminado. Solo nos faltan las reliquias, pero eso lo podemos dejar para después. Vamos a salvar. Me dieron un 1% por derrotar al jefe. Temazo. No, Luis, no vayas. Se me bondió tercera raya. ¿Qué procede? Solo tengo una raya y una link de agua. ¿Cómo vas a tener una si se te fondió la tercera? Entonces ya deberías tener dos, ¿no? A partir de este mundo es donde ya cuesta conseguir los cristales. Porque, digo, las gemas. Porque no en todos los niveles están todas las cajas. Después tienes que desbloquear los secretos. Un mes, qué grande. Aquí, saludos. Excelente, bro. Todo por eso vamos a hacer más directos este mes que estés de vacaciones. Yo dije, ¿cómo una raya y se te fundió la tercera? Pues mira, con dos jala el deck, pero si busca dos links. Necesito todas las gumpas. Saludos, ¿cómo estás, chat? Yo voy a platinar los de la moto, si me tardé. Ah, sí, sí, te creo, están bien difíciles. Sobre todo el del área 51. Cuando te enfrentas contra los objetos voladores no identificados. Ahí sí está difícil. Juego que sí me viciaba era el Twisted Metal 4.
No, nunca los jugué. Los que sí llegué a jugar, ahorita me acordé, eran los Guitar Hero. También estaría Ghost. ¿Qué fue de los Guitar Hero? ¿Alguien sabe? Bueno, jugué esos y también los de Rock Band. ¿Pero qué fue de los Guitar Hero? Ahorita los leo, ¿eh? Venga, vámonos. Traigo la poderosa, la máscara de los malditos. Dice, bien Tenorian, gracias por preguntar, acá andamos, excelente. Amo el soundtrack de esos niveles medievales. Fueron un dolor de cabeza platinarlos en la Ancient Trilogy. Te paso un link donde gané a Raye. Recuerden buscar todo a tres, porque si llegan a enfrentar al Tenorian no les diga y esa pobreza, padrino, justo. Todo a tres, porque si yo me los encuentro en PvP, ya ven que como la gente dice que no soy humilde, les voy a decir, me hubieras avisado, crack, y te prestaba para la tercera estructura de los zombies. Hola, Electro. Bien, ¿y tú cómo estás, amigo? ¿Es hora de que desvanen a los orcos? Nah, no creo. ¿Y esto? No creo que Konami piense como tú, ¿eh? Los Guitar ya no sacaron más. Está Clone Hero. Esos puedes crear salas. Oh, no sabía. El Guitar estaba jugado, creo que en PC2. Dice Manuel, ¿crees que pongan por dos de experiencia antes de que se vaya la oferta? No, no creo. Porque no tiene mucho que se fue. Creo que lo ponen como cada 2 meses, ¿no? ¿87 será? ¿93? Uf, deli. Creo que los de Guitar Hero, sus empleados como que tenían desacuerdos y la misma marca, los de Guitar Hero se separaron y hicieron su propio juego. Después los se quedaron en la empresa. Ya llegué a ND Max. Ah, ya no llegaste. ¿Por qué? ¿Qué falló? Ah, pero pues ya terminó. Ahora sí, ¿no? El Metal Gear Solid 1 también está muy god. Si viene Espíritu a 3, posiblemente. ¿Jugarás Crash Bash? Hoy no. En otro directo, sí, saludos hasta Nicaragua, ¿cómo estás? Aquí es donde viene lo bueno, en Hank M. High. De morro me sabía hasta cuántas Wumpa había por nivel, ¿en serio? Siguieron siendo juegos, aunque los no les fue bien como a la marca rival y los principales desarrolladores se fueron a hacer otros juegos, ahí quedó la cosa. Yo me acuerdo que se puso de moda. Yo jugué el 3, el 4. Y me acuerdo que hasta salió después uno de Metallica, ¿no? Pues aquí creo que aunque quiera no puedo, ¿sí? Oh, creo que sí. Creo que sí, porque creo que... Creo que aquí sí se puede obtener todas. ¿Quién jugó la segunda fase de la KKC? ¿Quién hizo buena puntuación?
Por buena puntuación, me refiero a 50K o más. ¿Cómo anda, Rafa? Así es, bro, aquí andamos, mira, ¿todo bien? Esos botonazos. El de Crash Carrera ya lo jugué. ¡No! ¿Dónde te sentaste, tío Noren? Menos mal, si llegamos. ¿Hay forma de llegar sin esa cosa? A ver. A la segunda sí. A la tercera... No, creo que no. ¿O sí? De todas formas, aunque hubiese llegado a la tercera, no llegaba a esta. Dice 23K, padrino. Yo ni la copa que se jugué. Aseguré el top 1000 de lujo. Yo hice casi lo mismo que tú, solo quítale 20,000 a puro Exodiagoth. Siento que no vamos a llegar todas las cajas. ¿O será que sí? Dios, no lo vi. Casi me da cuello. ¿75? A ver. ¿93? ¿Sí llegamos? Sí llegamos. Entonces, el otro solo es para la gema verde. ¿Llegaste a jugar el moped? No, no, bro. Un intro card está muy feo. El de los mopeds, no. Llegué a jugar uno que era como tipo Smash de Tom y Jerry. Estaba God. Solo por las gemas. Justo había llegado a NMAX en el último estate y puse el mantenimiento y ya ni me dieron recompensas. Si terminó el duelo antes del mantenimiento, yo creo que sí. El Nito Crest está muy feo. Sí, ese sí nunca lo jugué. Bueno, lo llegué a jugar muy esporádicamente con uno de mis primos que lo tenía, pero nada más. ¿Qué es esto de la moto? Vámonos. ¿Llegaste a jugar el Box Bunny Lost in Time? Amaba ese juego. No me acuerdo. Llegué a jugar uno donde eras el coyote y tenías que llevarte a las ovejas. Tenías que obviamente evitar al perro ovejero. Ese estaba buenazo. También llegué a jugar uno de los Rugrats y uno de... perro. Está bien, a ver si la logro. Llegué a jugar uno de los Rugrats y uno de Toy Story que estaban muy, muy god. Tú eras los juguetes. Y también uno de... de... ¿cómo se llamaba? Monster Inc. El de Ship Raider. Mira, no recordaba el nombre, pero está muy bueno. También uno de Monster Inc. que estaba muy god. Aquí no hay muchas cajas. En teoría, debería de conseguir esto rápido. Pues mira, ya. Ahora toca ganar. No creo. Cuarto. Si bien me va. Bueno, algo es algo. De uno en uno.
Ya ahora no me voy a preocupar por el cristal. God of War, sí, buenísimos. Los God of War también me gustan. Prueba a hacer el supersalto. Se hace con barrida, luego salto y gira al mismo tiempo. Sí, este, ¿no? ¿Ese mero? ¿O cuál? Va de nuez. Está viendo cómo juega. Saludos, Argentina, Mauro. Gracias por pasarte. Gracias a los que van llegando y dejando su like. Prueba Shipraider. Nintendo Switch, no. A lo mejor sí, ahorita lo reviso y lo publico en la página, ¿va? Lo más seguro es que ya hayan salido los ganadores, pero déjenlos reviso y los publico en la página de Facebook. Ya ni modo, no llegué, pero bueno, no me importa ya la gema. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, algún pequeño nerfeo le podrían hacer a los Blue Eyes. O sea, tampoco matarlos, pero una buena nerfeada. Cuando combinas el giro y el salto al mismo tiempo, puedes brincar súper alto. ¿Qué se imaginan que podrá venir en la próxima cajita? Yo pienso que vendrá soporte mago oscuro o héroe. Los Metal Slug también son God. Vamos a salvar. Cosito hoy en día, nada. Ya, cosito hoy en día. Ya no sería un problema muy grande. Dices que toquen a los zombies su skill. Yo creo que a lo mejor le van a pegar posiblemente al Mezuki. Es que como el Mezuki no es una vez por turno. Puede ser que sí. Good day, mates. Dingo dog. Puede ser que sí. O al aguacate, sí, a una de las dos. No creo que le toquen más de dos cartas. Ah, hay un nivel donde hay cajas acá atrás, pero no, no es este. ¿O sí? No, se parece. ¿Cómo ponen su cara del córtex? Aquí si no consigo todas. El que tiene las cajas es uno donde empiezas dentro de la pirámide. Ey, sí. Y estás afuera. Luego hay unos bonus que hasta están más difíciles que los propios niveles. No es el caso, pero ahorita me acordé. Para vos, Noren, que van a banear algo de Tenjo Rockets. No, no creo. Bueno, de los Rockets, definitivamente no. Si Konami ya no quiere ver a los Tenji en el meta, sí los tiene que tocar. Digo, no son el mazo más fuerte ni el más dominante. Pero como ya tienen mucho tiempo, quizá. Va.
van a decir que esto es maltrato animal, ¿no? ¿Cómo andas, Antrax? ¡No! Ya no se había encerrado, ¿vieron? Me regresaron hasta acá. Lo bueno es que ya se pasó el bonus. Me va a dar una vida. Ahí está, la vida que perdí ya me la dio ese tifonazo. Me da risa cómo se te queda viendo ese vato. Así es, Miguel, no es la primera vez. Se me hace raro que le sorprenda si hice dos de Crash. Tres, como tres hice. Hice del CTR, del Bash. Ahí no se puede hasta tener la otra gemita. La rosa, creo. Antrax. Consulta, ¿cuál de las tres? Antrax, Tequi, Didi Cuervo, Furrito. Didi Cuervo y Baylor son las mejores. Si quieres que te diga solo una, Cuervo. Pero entre Cuervo y... No te vayas sin mí. Entre Cuervo y el Baylor, las dos son tremendos cartonazos. Jugando Driver. Nunca lo jugué, pero pues si está bueno, ¿por qué no? Madre mía. Caray, ¿dónde es? Ya. ¿72? Llegamos. Jugando el GTA del PS1, ya sea Driver 1 o el 2, tremendas rolas. Llámame loca, pero no vi un solo Baylor en esta casa. Eso sí, Cuervo está en la sopa. Sí, yo también vi muy, muy, muy poquitos, la verdad. Ya está. Casi no, Baylor sí, casi no. Ah, ya no, nos falta el del gato. Sí, ¿no? El Midnight Room. Ah, ese sí me cuesta trabajo sacar el diamante. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿tengo Twitter? Sí. Un Mario 64. Creo que no llego a tanto. O sea, no soy tan viejo. Se vienen predicciones y mañana. Hay que esquivar a los Ashunas. Aparte acá son más cajas. No, no llegamos a esa. No, ya, se perdió.
Ni modo, vamos a pasar el cristal y ya luego regreso por el diamante. Estoy seguro que nomás me va a faltar una. Adiós, Ashuna. Ah, mira, me mataron ahí. El Ashuna. ¡Sí! ¡Solo una! Todo por agarrar ese checkpoint. Pobre Ashuna Ghost. Ya me mató dos veces el Ashuna. Nada, una vez caí. Caí yo en el hoyo. Una nada más. Sí, Leo, con joystick. Ah, sí, los Winning Eleven, juegazos. Sí los llegué a jugar también. Lástima, se quedó el diamante. Vamos contra el Dingo Dial, o Dingo Dile, como dice en español. Yo soy Dingo Dile. Adiós, Ashuna, tira mejor con el número 90. Me queda una caja. ¿Saben lo triste que es eso? Muchachos, si les gusta el contenido, apoyen con su like. Se agradece, se aprecia. No llega. ¡Ah! No es momento de... ponerme a... pensar en que sí. ¿Estoy jugando con control? Sí. Con control. Ay, güey. Pensé que todavía iba a aventar hacia arriba. Ya. You thrashed me, mate. No worries. But you'll soon be up against much worse. Saludos, hola Juanlu, ¿cómo estás? Ya llovió, igual me late Crash. El ya llovió, ¿dónde decían el ya llovió? ¿Dónde le decían el ya llovió al Yu-Gi-Oh? Recuérdame. Lo bueno que fue la primera, no costó. Ah, sí, ya. Así. Sí. Qué probazo. Quería comprar... Ah, también saben cuál, el de Pac-Man. El remake. Lo quiero jugar. Está bien, bro. Descansa. Sí, bro, de Nemo. Yo lo vi con Goofy y le decían el like. No, pero el ya llovió salió en una caricatura, en una serie. Dynamite. Deep
Trouble, High Time, mi favorita. High Time. Ahora vamos de atrás para adelante. Vamos a empezar con Double Hitter. Yo también te quiero, bro, que descansa el repack. Ajá, exactamente. Well, haven't we gotten far for a pair of fuzzy marsupials? Era de Rugrats, creo. Ah, sí, es verdad. Es verdad, el Yayo era de los Rugrats crecidos. Tienes razón. Estaba buena esa, me acuerdo que sí la llegaba a ver semiseguido esa serie. Adiós, Yoha Senpai, te hará mejor en el cielo. ¿Qué series veía de niño? Había una de dinosaurios que estaba bien buenaza. Que era de mis favoritas. Dino, Extremo Dino, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero estaba muy god. Pues lo clásico. Barney. Porque si no se hace... Sí, y aquí velos a traer. Voy a traer a todo el equipo Umigumi. Dejen, ¿qué otra cosa veía? Me gustaba ver... Puta, ya ni me acuerdo. Había una de los Transformers que estaba buenísima por la época. No, o sea, se llamaba Transformers algo, no me acuerdo. Los Power Rangers, sí, también me tocó todavía Mazinger Z. Buenísimo el Mazinger. El de los animales, ey, ese mero, ¿sí llegó? Sí llegué. Y luego, padrina, Reki Yoshi, Caballeros del Zodiaco, el Chavo, sí, pero antes de que fuera animado, o sea, el Chavo con Roberto Gómez Bolaños y el buen Kiko, el destructor de fantasmas. Hey Arno, la vida moderna de Rocco, la de Transformers en animales, ajá, ¿y cómo se llamaba la otra? La de los monstruos, ¿sí era, no? Monstruos. Que tenía los Metabots también. Uf, buenísimos los Metabots. La de los monstruos donde... ¡Ey, güey! Donde salía uno. Uno rojito. Y uno de un ojo. Uno rojito orejón. Los Thundercats, obvio. Coraje también. Sailor Moon. Me nerfearon por el bien de la trama, se ve bien épico. Dino Rey, es que no me acuerdo si esa era la que me gustaba. Ah, y obviamente todos los del canal 11, Franklin la Tortuga,
Mona la Vampira, de mis favoritas, así top, Los Misterios de Mobile, Escalofríos, Le Temes a la Oscuridad. 31 minutos también de mis favoritas, pero Los Misterios de Mobile, yo creo que de caricatura, de lo mejor. Y también la de Somos Animaniacs, nos pagan sin trabajar. Los Moomins, Jacobo 2-2, también Jacobo 2-2. No, pero Le Temes a la Oscuridad y Escalofríos, tremendas joyas. Johnny Bravo, De Compras, Le Temes a la Oscuridad es joya. Cuentos de la Cripta también, buenísimo ese de los Cuentos de la Cripta. Dijimos de atrás para adelante, ¿verdad? Vamos ahora a Rat Crash. Un clásico esa frase. La Vaca y el Pollito, KND, Kids Next Door. Billy Mandy, Las Brujitas también. También me acuerdo de una serie que se llamaba, creo que El Árbol Mágico o algo así. No eran las alubias mágicas de Dragon Ball. Que se supone que era un árbol. Que si, por ejemplo, te ponías un libro en la almohada y te dormías con él, y ese libro era de... Lo habían cortado con el árbol, te lo podías aprender todo. O sea, todo, te aprendías todo. Igual si hacías, no sé, algo con la madera del árbol. O sea, estaba muy god. A Malcolm, pues sí, obvio. Aquí se supone que hay un trucazo para llegar al toque, ¿no? No salió. Malcolm, sí, god. Super God. Ah, la mosquita, sí, la mosquita estaba God. Ah, caray, ¿y el reloj? Entonces, quiero explicar la morición. Los Cuentos de la Calle Broca, tier 0. Tier 0. Ni idea, Isaac, te la debo. Las Aventuras de una Mosca, ey, esa mera. Tengo que pasar justo cuando la ola. Justo cuando la ola esté en modo God. Mi top 3 de películas. Uy, no sé, está difícil. Mi top 3 de películas. Te diría Two Girls, One Cup,
Excelente, Diego. Pues mira, justo a tiempo llegas para pasarla bien. Lo voy a intentar 27 veces más, si no ya. A mí me gustan. Me gustan mucho las de terror. Me gustan mucho las películas de terror. Yo creo que una... me gustan mucho las de zombies. Que después las chotearon un buen. Pero siempre me han gustado las películas de terror, de zombies. Por ejemplo, una película que me gusta mucho. A lo mejor no la pondría en mi top 3. Pero una película de terror que me gusta mucho es La Noche del Demonio, la 1. Esa película me gusta bastante. ¡No! A ver, no, pues la voy a tener que pasar normal. La Noche del Demonio, la 1, me gusta bastante. Películas que no sean de terror, mira, me gusta... Las de John Wick me gustan, están dos. Sí, esa Mauro, esa me agrada. Y no puedo regresar al War Room. Yo creo que la que todos vamos a coincidir que es una joya, Shrek 2. Yo creo que todos vamos a coincidir que es una joya, Shrek 2. En esa todos vamos a coincidir que definitivamente es cine. Si no coincidimos en que Shrek 2 es una joyita, no podemos ser amigos. Y ya son 25 cajas. 8 llevamos. ¡Ah! Apenas. Aunque no gane, pero que me den el diamante. A veces es lo más complicado. Lo ideal sería sacar ambos. No te me atravieses. Quítese, perro. Estorbar otra vez. ¡No! Bueno, pero ya agarré todas las cajas, está bien. Ya después me preocupo por el cristal. Es muy buena, Shrek 2 es la mejor, sin duda. Sin duda, es cine. Definitivamente es cine.
Me gusta, a mí me gusta mucho una película que se llama No hay lugar para los débiles. Voy a guardar antes de que se me bugue. Ahí en el agujero trampa, en el famosísimo Floodgate. Vamos. ¿Cuánto tiempo hola, Gilmar? Yo creo que como unas 2 horas todavía. Vamos, no, ya vamos en el 3, ¿verdad? Y saludos a todos los que van llegando. Vamos en este. De terror, la mayoría que me gusta son de terror, por ejemplo. Me he visto muchas, pero así que diga que sí me dan miedo. Esa, las de La Noche del Demonio, la 1 y la 2, para mí me gustan mucho. Las que no me gustan casi. Bueno, hay una del Conjuro, creo que era la 2, que esa sí me gustó. Las de Annabelle nunca las he visto. Creo que solo he visto la 1 y la verdad es que ya ni me acuerdo porque ya tiene mucho que salió. De ahí. Ah, me gusta una que se llama Siniestro. Esa también me gusta. La del Babadook. De Babadook, esa también está God. La de la monja. La verdad no está muy buena. O sea, sí me gusta, pero así como para decir, uff, tremenda peliculona. No, y la 2 no la he visto. Hay una que me gusta que es la de La Masacre de Texas, pero una de tantas versiones que sí me gusta bastante. ¿Qué otra? Te podría decir que. ¡Ah! ¡Güey, no! A ver si llego. Según yo, si por acá corto camino, sí llego. Pues mira, voy segundo, está bien. Ese vato no va tan alejado. No, 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 Ya, sí ganamos por el nitro de acá. Y con el Conjuro casi morino con la escena de la bruja en el rojo. ¿Se sale que en la 3? Sí, o sea, sí dan miedo un poco. A mí sí me dan un poco de miedo, pero tampoco demasiado. Esa. Cómo me encanta esa película. Tremenda. ¿Cuánto ha sido lo más que has perdido lanzando una moneda? Una amistad. Fenómeno siniestro, sí, también, pero hay otra que se llama solo siniestro. Que hacen, se roban a los niños y como que los poseen. Pero solo es un ente el que los posee. Está buena. Esa no la he visto, Mauro. Ah, también la de Jeepers Creepers, la 1 y la 2 me gustan, están God. Halloween, pues mira, como han salido tantas, la verdad es que de Halloween sí me gustan, pero no sé. O sea, creo que hay como 40. Es como lo mismo de Viernes 13. Ah, yo sé cuáles. Ya sé cuáles son mis favoritas de terror. Mis favoritas de terror, sin lugar a dudas, son Pesadilla en la calle Elm. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Las originales, eso de No hay lugar para los débiles es buenísima. Confirmo, está tier 0. Tier 0, siniestro está buena. Sería en la cocina, ¿no?
Las de Freddy, las primerititas, son de mis favoritas. No, más bien no son mis favoritas. De terror son mis favoritas. Quizá ya no den tanto miedo, pero... todavía. Está God. Yo llegué. Hola, Gilmar. Es que como ando concentrado... pero discúlpame. Obi-Microbi. Yo no sé qué tengo con las películas de terror, pero todas las que he visto no me dan miedo. Suele pasar. Y... ¿saben cuál es? Recientemente... Freddy Mercury. Freddy Crujiente. ¿Saben cuál es? Recientemente he visto las de VHS. La de VHS 1. Ahí sí les puedo decir que... no ha habido película en toda mi vida que me ha dado más miedo que VHS 1. De hecho... VHS 1 la terminé de ver en tres partes. O sea, nunca pude ver completa VHS 1. No sé por qué. La primera vez que la vi fue hace como unos 7 años, más o menos. Pero para mí VHS 1, de verdad, nunca me había dado tanto miedo una película como VHS 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nunca en mi vida me había dado tanto miedo una película como VHS 1. Sí, no. Y aparte conozco un canal que sube los resúmenes. Ese güey es Dios. O sea, es el mejor youtuber que he conocido en toda mi vida. No la veas sola, Jackie, por tu bien. Sí, VHS 1 no la acabé de ver. O sea, de verdad, sí se me hizo muy fuerte. Sí me dio miedo. A día de hoy, quizá me siga dando miedo, no tanto como esa vez, pero me da miedo. Ahí les paso el link del... de este men. Nada, si les gustan los de terror, este men... aparte, este men narra... este men narra... se llama... seguramente ya muchos o algunos lo deben de conocer. Se llama Sin Complicación. Pero vean uno de sus videos. Es una joya. Este bro es una joya narrando. Tiene todas las de VHS. Y... también de la de VHS, la 2. Ah, mate ese bastardo. La de VHS, la 2, también está muy buena. No me dio tanto miedo. Creo que cada vez fueron a menos. Pero, por ejemplo, hay una... exactamente, Mauro. Exactamente. Y yo creo que es mi historia favorita de todas... es la de... la de la secta. Donde al final tiene... o sea, nada más voy a explicar... voy a decir un poquito de spoiler... de esa historia. Solo es una historia. Hay muchas historias en la película. Pero cuando... cuando lo va persiguiendo en el carro... y al final le dice papá... y todo lo que pasa... mientras llega ese momento... esa de la secta... se me hizo una historia... bien cabrona, o sea, de verdad, esa historia, no te voy a decir que me gustó, me dio, o sea, me dio miedo. No les conté el final, no es el final. Ni siquiera dije que lo va persiguiendo, ni por qué. No, o sea, solo les digo que es de una secta, o sea, esa historia está muy buena, está muy buena. Velo, Electrodrop. Es una joya. Es una joya ese men. Todo lo que tiene que ver con... ¿cómo se llama? Panfurash. O no sé cómo se pronuncia. No es spoiler. Ahí está. Solamente les digo que trata de una secta.
Y digamos que en una parte van persiguiendo a una persona y le dice papá, pero no les he contado todo el contexto detrás de lo que acabo de decir. Porque sí está... Esa historia me voló la cabeza. Y de las historias nuevas, la de Ranma. No, Ranma en medio. La de Ranma, cuando se mete... Cuando la reportera... No voy a decir qué hace ni a dónde se mete. También... Me agradó. Y... La historia... De... Donde le modifican la vista. O sea que le modifican la vista a un chavo y a partir de ahí pasan cosas extrañas, raras, bonitas, sabrosas. Esa historia también me gustó. Me gustó la historia de los chavos que hablan por videollamada. Y que a la chava siempre le pasa algo, no voy a decir qué. Ni cómo ni cuándo. Esa historia también me gustó, me perturbó un poquito. Y otra historia que también me gustó mucho, ya para finalizar este tema de VHS. La de la funeraria. Esa, la de la funeraria, sí me dio miedo. Esa de la funeraria sí me dio miedo. De la 1, sí, los que salen de fiesta, sí. Pero... ¿saben? De la 2, la principal me gusta. La principal me gusta. Con los detectives, la historia principal me gusta. Es que para quien no lo sepa, las de VHS son varias historias. Pero todas las historias, ninguna tiene que ver con la otra, pero hay una historia principal. De la 2, la historia principal me gusta. Ah, sí, ya sé cuál. Y también, es que todas las historias de la 1 están muy buenas. Por ejemplo, de la 1 me acordé de la del bosque. De la chava de en el bosque. Yo creo que eso no cuenta como spoiler, pero de la chava en el bosque que les dice que todos van a morir. Esa historia también está buena. Y la del final, donde están en la casa. Esa también está buena. La historia donde se va la pareja de viaje. Esa está buena. Que se quedan en un hotel. Esa está buena. También. No, esa no la he visto. No la he visto, Russell. ¿Qué otras películas me gustan de terror? De japonesas de terror casi no veo, porque esas sí se me hacen muy pasadas de lanza. O sea, siento que sí me darán mucho miedo. La única que vi y que sin duda entra en mi top 3 de favoritas por miedo es la de Están Entre Nosotros. La de Están Entre Nosotros, joya. Para mí, ni La Maldición, ninguna de esas películas, sino la de Están Entre Nosotros. Esa película está muy buena. Y otra, yo creo que entra igual en mi top. Mi top, sí. Las de Laro sí me gustan, pero la de... Sí, Jesús, justo lo pasé arriba. La de Estar Entre Nosotros me gusta. Está buena, me parece una muy buena peli. También la de 13 fantasmas está buena. Antes me gustaban más como tipo la de... Hostal, ¿se llama? Sí, está buena esa de la de Están Entre Nosotros. Ah, sí, justo iba a hablar de esa, Mauro, la de Poughkeepsie Tapes, ¿no? Está muy buena. De Poughkeepsie Tapes entra en mi top 5. Está muy buena. Si se quieren traumar... Porque aparte es un monumentary, o sea, es como si fuera un documental, o sea, te lo narran como si todo fuera real. Esa, la de Poughkeepsie Tapes, la de Recuerdos Perversos,
está... Si eres muy sensible, no te recomiendo que la veas. Pero si te gusta, te puede dejar un poquito traumado. Sí, Jesús, está muy bueno ese canal. Es de mis favoritos. Aquí no podemos sacar la... la gema porque... falta conseguir el pasadizo. La del cubo no. Una que se llama... Sí, esa, la de recuerdos perversos. Está top. También sabes cuáles me gustan bastante. ¿Qué saga me gusta mucho? La de Saw. Las de Saw me las he visto 3-4 veces cada una. Mis favoritas son las primeras 4. Las de Saw me gustan. La última no la he visto. No tuve oportunidad de ver la 10. No, Kame, porque estaba cerrado. Tengo que desbloquear primero otro pasadizo. Que yo recuerde, ¿verdad? Igual creo que aquí en esta no logro... No, ni la de Spiral ni la de Jigsaw me gustaron. Yo soy más de las primeras 4, pero pues he visto todas. Sí, sí las voy a ver otra vez porque... Bueno, la nueva, la más nueva. Porque sí, sí me gusta. Mentalista de series. Yo la que estaba viendo era la de Stranger Things, pero nada más vi las primeras dos. Ya después ya no la volví a ver, pero sí dicen que está buena, ¿no? Bueno, las primeras dos sí me gustaron. Güey, no. Aquí anda este tifonazo. Esperándome, gracias. No, la de Last of Us no la vi. Ah, vi la de Chernobyl. La que tiene años que quiero ver es la de Breaking Bad. Hola, Milo, ¿cómo estás? ¿De Grimm? No, no la había escuchado. También la de... ¿cómo se llama? A ver, déjenla, busco rápido. Las de Rex sí me gustan. La 1 y la 2 me gustan. La de Hell House. Las de Hell House también. Lost, no. Las películas de Hell House no son muy famosas, pero están vos. Esa serie de Chernobyl está buena porque se hizo un cotorreo que quisieron ocultar, sí. Sí, sí me gustó. De hecho, por eso contraté a HBO Max en su momento. Solo para ver esa serie. Y dos que siempre he querido ver son Game of Thrones y Breaking Bad. Muy buenas pelis.
Ah, pues sería buen Game of Thrones, sí. Sí, sí la he querido ver. De hecho, aquí no importa, porque no puedo conseguir tampoco el diamante. Solo el cristal. Madagascar, Mr. Robot también está buena. Muchos me van a odiar, pero el primer cap de Game of Thrones me durmió. Me gustaría juntar a Burro de Shrek y así de la Era de Hielo. Bueno, vamos a salvar. 56 vidas ya junté. Jefe. Muchachos, agradezco que me apoyen con un buen like. Se agradece mucho para seguir subiendo este contenido. Better Call Saul, una serie más o menos es la de Pink. A mi mujer le gusta mucho ver las de medicina. Ella ve Grey's Anatomy. Now you're on my time, you little skunk. Give me the crystals. Yo de series casi no soy. Creo que la última que vi fue la de Rick y Morty. Hace como 30 años. Todavía estudiaba. No, no la he visto, Eduardo. No soy muy fan. Gracias a todos los que dejaron su like, venga. ¿Es el todo o el...? Ay, güey, ya me iba a brincar, pero se me olvidó el video de los rayos. Ay, güey. Apenas. El super remolino. De DC solo he visto Wonder Woman, Shazam, Batman. No vi la de Hombre de Acero. De Aquaman tampoco no vi ninguna. Tampoco la de donde sale, donde la Roca es villano, ¿cómo se llama? Black Adam, creo que sí se llama Black Adam, ¿no? Esa tampoco la he visto. Vamos a ver si llegamos al 40% y a mimir. Esa tampoco la vi. Spinix Nator. Bye Bye Volumes. Tell No Tales. Future Frenzy. Y Tomb Raider. Esa está buena también. Vamos de acá para acá. Vamos a saltar. Vamos a empezar 16, luego 18, luego 20, luego 17 y terminamos con 19. Los conectados somos los que amamos. Y sí, Ángel, pocos conectados, pero son los que necesito para
para ser feliz. A ver, según yo, si rompo estas dos y luego me voy para acá. Como los libros, pocos pero los mejores, afirma. Puro fiel, mira, ya anda el buen Rafa. ¿Cómo estás? Ya me pasaron los decks que ganaron la clase. ¿Quieren que los... ¿quieren que los suba? ¿Para toda la noche? No, pues sí. Sí soy caro. Toda la noche mínimo unos... ¿qué te gusta? Unos $50. Para que valga la pena, ¿no? Ahorita los paso. Nada más termino este nivel y ya. Según yo, solo son estas dos y ya, sí. Nice. Termino este nivel y paso los decks. Mis dos mascaritas. No, gracias a ustedes, chicos. Yo no podría hacer esto sin su ayuda, sin su apoyo. Me espero mejor. ¿Qué otras películas me gustan? A ver, de caricatura, pues, o bueno, animadas. Wally me gusta. La película. La de Ratatouille está God. También. Pagamos uno entre los 50 para que se quede toda la noche. Va. Que se vea. Las animadas de DC están mejores que las movies con personas. Porque dedicas tiempo de tu día, de tu trabajo, de tu familia, de tu descanso y demás para estar con nosotros. Muchas gracias, Jackie. Creo que nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Pero pues los hago porque me gusta, los quiero. Ya tenía que no hacía directo y yo también ya dije, ¿qué me está pasando? O sea, necesito hacer directo. La comunidad me espera. Pero pues obviamente no lo hice no porque no quería, lo hice porque había estado muy ocupado. Pero en cuanto tengo tiempo, pues ya saben que hago directo. ¿No has visto Ratatouille? No. Qué bueno que lo dices para no verla entonces. Yo sé que sí, pero por eso hoy me di tiempo y dije, hoy directo. Posiblemente mañana también haga.
Como dije, mi primer día de vacaciones, así que me quedé un mes contigo. Ya llega Ko, gracias a ti con Tenji. Buenísima, Ángel. Tenji con Evil Eye, ¿con qué la mezclaste? ¿Con puro Kaiju? ¡No! Bueno, quedó hasta viva. No puede ser, creo que nunca jamás en la vida me había matado a un changuito. Mañana, pues miren, mañana me tengo que ir, no me tengo que ir tan temprano de mi casa. Tengo que salir como a las 10, 10 y media de la mañana. Ya tengo las del bonus, ¿no? Sí. Normalmente me despierto entre 8 y media, 9. A menos que tenga que hacer algo, pues sí me despierto más temprano. Por ejemplo, los viernes sí me despierto más temprano. Los viernes me despierto 7 y media. Y ya, por ejemplo, hoy que estuve todo el día en mi casa, hoy sí me desperté más tarde, como a las 10, casi iban a dar las 10, como 10 para las 10. Me robaron 5 cajas. Ah, creo que este es en el nivel donde al principio hay cajas. Dijimos salteadas, entonces ahora toca Tail, no Tails. Con Coco Bandicoot. ¿Hasta qué hora es el mantenimiento? ¿A la 1 o a las 2? Hola, tío Brian. Hola, Stigma. Ya ves, mira. La infancia jamás se olvida. ¿Una y media? Yo creo que sí nos quedamos, ¿no? Jackie, ¿cómo ves? ¿Te vas a esperar, Jackie, o te vas a ir a mimir? ¿Qué dicen? ¿Nos esperamos o a mimir? Tenji con una carta que hizo a los Shiranui para hacer más jugada a la... ¡Qué grande! No se ven más cajas, no. Venga, 100 likes y nos quedamos hasta que acabe el mantenimiento. Apenas. ¡Hala! ¿Y todas esas vidas cómo se consiguen, padrino? ¿Hasta las 2:30? No, si es 2:30, no. Si es 1:30, sí. No, 2:30, no. Porque me tengo que parar como a las... No tan temprano, pero sí como a las 9. Y 2:30 acabaría el stream como a las 3.
no estoy en edad de dormir 5 horas todavía. Con esa carta le gané a la raye. Si es por mí, puesta hasta las 6 a.m. Pues a ver, ya dijimos 100 likes y nos quedamos hasta la 1:30. Falta una hora todavía. ...46 de 61. Vamos, equipo Unizuni. Necesito un checkpoint. Ya lo vi. Ven acá. Gracias. Hay una vía caja arriba, ¿sí? No. Exactamente, 1:30. Si la trazan, a mimir. De todas formas, mañana video con todo lo nuevo que salga y video con las predicciones. Ese es 100% seguro. Aunque no salga nuevo contenido, que lo dudo. Pero las predicciones están puestas. ¿Cajas? ¿Alguien las vio? ¿Cinco cajas? ¿Cómo que 5 cajas? ¿Cómo crees, Konami Oilo? ¿Cómo crees, Naugidal? 5 cajas son muchas. ¿Dónde se habrán perdido? Cajas. No, pues no veo ni una. Armado quinteto. Tírale un corte de karma y a mimir. O un cáliz prohibido. O un... Porque Kaiju no puedes. Sala con sub, yo creo que a ver si la próxima semana, ¿vale? Tamare. De todas formas me tengo que regresar. Ahí hay unas, pero esas son las que están hacia adelante. Está una vida.
Me voy a regresar una última vez. Si no las veo, pues ya. No, tiburón. Tiburón a la vista. Cinco cajas. Cinco cajas. ¿De dónde voy a sacar cinco cajas? A ver, Jackie, ahí me mandas tu idea. ¿La quieres decir o me la mandas por el Discord? Pero pues no veo nada. Y según yo, aquí empezamos. Según yo, aquí empezamos. No hay nada. ¿Qué tal si es una sala de mundos? Por ejemplo, sala Art Fire, una sala Brains. Estaría bien, ¿eh? Como la vida que viste recién. Yo tengo una idea para las salitas. ¿Estaría bien? ¿Cómo ven esa idea? ¿Les gusta? O sea, por ejemplo, decir sala GX. ¡Pum! Puro personaje GX. ¿Estaría bien? Ojalá que sí, la no es. Puros amigos, porque... Está el pirata. Ahí es donde termina la historia. Pero es que igual abajo no se ve nada. O sea, solo están esas vidas. ¿Cómo le hago para llegar a esas vidas? Ah, pues ahí sí se ven unas cajas. ¿Y cómo rayos le haré para llegar ahí? Ahí están todas las otras cajas que me faltan. Según yo. Sí, mira, ahí están. A ver, creo que por acá había un barco o no. No, esa es para llegar. Esa es la de la meta, ok. Yo creo que estaría bien. Obviamente prohibiríamos las skills más rotas.
Juegazo, juegazo. Ah, paso por abajo, qué gracioso. Sí, mira, están por atrás. ¡No! Bueno, pero ya vi por dónde son. Están por ahí atrás. Sí, ¿no? Madre mía, Willy, compañero. Sí, ahí tiene, ahí estaban. No recuerdo bien si es en esa parte, pero creo que sí. Creo que no me regresé lo suficiente. Sí, sí era por ahí. Es por acá y luego me fui toda la orilla. Falta una hora. Solo hay cuatro, aquí está la quinta. Dios mío. ¡No! Casi no la cuento. Ahí estamos. Ya hice las cinco que faltaban. Ya. En teoría, ya. Ahora rezar que no me maten. Porque si me matan, voy a tener que volver a regresar. A una crack, ¿para dónde estás? Y me faltan 6. Aquí ahora me faltan 6. 5. ¡No! No puede ser. Terrible, oremos. ¡No! Duraste como Mayakashi en encontrar las cajas, y sí, maldito combo Mayakashi. Nada más por acá. Es todavía más atrás. Es por aquí, creo. Ey. Sí, ahora sí es por acá.
Ahora sí, vámonos. Ya me desanimé con esa caída. Sí, un poquito. No te voy a decir que no, un poquito sí. En tu video que subiste con Exodia. Es que Spring Air todavía no me paga lo suficiente. Como para salir en todos mis videos, todavía no. Pero, ay, es que sos Mayakashi, de verdad. Espero que no haya ningún jugador Mayakashi presente, porque... ay, es que los Mayakashis se tardan un buen. Siento que hacen poco en mucho tiempo. Ahí estamos. Me falta una. Aquí, no, aquí es una vida. ¿Y la otra? No puede ser. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde se quedó la otra? ¿Dónde está la caja? Ahí está, ya. Rápido. Mayakashi o legado mundial. Entre esos dos, pues sí prefiero Mayakashi. El sueño mundial todavía tardaban más. Uf, menos mal. Pensé que me iba a regresar medio nivel para encontrarla, pero no. De los Mayakashi, saqué la carta de los Mayakashi para los Tenki. ¿Cuál, padrino? Ya, se logró. Ahora va el 20, pero voy a guardar porque este nivel... Qué bueno que las Arbor no tienen una habilidad que las rompa o desinstale. ¿Tanto así ya aquí? ¿Tanto odio le tienes a Lazarobru? ¿Prefieres que te... ¿Desde cuándo juegas ya aquí? ¿O te tocó ver Ritual Beast? ¿Te tocó ver a los Ritual Sleep? Estos niveles son de los gods. Desde el 2020, no creo que ya en ese entonces los Ritual Sleep ya estaban así como mi crash. Pasaron en la mejor vida. ¿Llevas bien con Jaden Yuki? ¿O Jaden Yuvel? Acá empiezan los bonus gods.
Ah, el entierro está God. La que regresa es una carta, ¿no? No, hay una que es entierro insensato. Creo que es otra. Ah, con Jaden Sword. Sí, bueno, sí le hablaba. Ya tiene mucho que no hablamos, pero sí. La de que todas las cartas se van desterradas, o todos los monstruos, creo era que se iban desterrados, ¿no? Durante el turno. Durante todo ese turno. Sí, pero hasta teníamos un canal juntos. Uf, menos mal. Sobreviví. Sí, tuvimos un canal, se llamaba Jaden Oren, justo. No me desbloquea esa cosa, sí, ¿no? Sí, es la magia de juego rápido, ¿no? Que trae como una mano y unas flores. No llegué. Sí, ya vi que cuál. Estás cayendo, para que veas. Si no es una, es otra. Pero ese, el punto es caerse. Aquí sí tengo que llegar fijo. Menos mal. Solo brinca, solo rebota. Pensé que sí se podía quedar. ¡Oh, la bestia! Pues casi vidas infinitas, 64 sí son muchas vidas.
Necesitaría perder 64 veces. Sentí que no llegaba. Sí sentí que no llegaba, ¿eh? ¿40 minutos? Nos quedamos. ¿No llegaste a probar el Nitro Kart? No. No lo recuerdo. Llegué a jugar uno de PS2. Chale, otra vez. Llegué a jugar uno de... Ya iba a llegar. Voy a tratar de hacerlo más lento. Llegué a jugar uno de PS2 con uno de mis primos, pero no me acuerdo. No me acuerdo el nombre, la verdad. Hay un Crash, sí. Hay varios. Yo llegué a jugar uno de carreras de PS2, pero no me acuerdo. No me acuerdo honestamente cómo se llamaba. No, Cami, no las he jugado. Ah, sí, esperemos que Konami no. No se atrase. De esa forma no llego, ¿o sí? ¡Ah, sí llegué! ¡Hala! ¡Qué sabroso! Mi saga favorita y el rico tío Noreen no pudo pedir nada más. Pues yo lo conocí, el Xbox es uno donde puedes elegir tu team, ya sea el Dr. Neo. ¡Ah, ya sé cuál! No, pero no lo he jugado. Pero sí lo conozco. Vamos, Konami, yo sé que tú puedes hacerlo. Venga. Ok, conseguimos cristal y gema. Eso está God. Nos faltan dos niveles. Nos falta... Este ya está. El Bye Bye Volumes. Y de acá nos faltaría otro nivel nada más. Venga, pues vamos a darle. Venga. Son 7. Y son 11 cajas. Ya, de este lado ya no queda nada. Quedan 3 cajas. Y 3... ¡Hala! Dale, crack. Ahí está. Uno y uno.
Venga, tifonazo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estamos. A la primera. A la primera. Buenísima. Buenísima. Cristal y gema. Y solo nos queda el nivel 19. Creo que de acá casi en todos conseguí cristal y gema. Cristal y gema. De acá todavía no lo juego. Pero de ese no se puede conseguir nada. Cristal y gema. Cristal y gema. Y este no se puede todavía. Las vueltas casi como me recuerda al juego de los furritos de Nintendo 64, personaje principal creo que se llamaba Fox. No, Nintendo 64 sí nunca jugué. Me tocó la época dorada de obviamente PS1, PS2, PSP. Cuando tenía mis 11, 12 años fue cuando lanzaron el PS3. El Conker sí. Sí, sí, lo llegué a jugar. No, no es ansiedad, es porque les estaba diciendo la otra, que la otra vez el emulador me crasheó. Bueno, no me crasheó, más bien el juego se trabó. Y no había salvado casi un mundo completo, entonces tuve que volver a repetir y por eso ahora estoy salvando cada nivel o cada dos niveles. No, si fuera por mí no salvaba hasta que terminara un mundo, y eso sí me acuerdo. 27 años. Rocket. Los Ratchet and Clank sí los he jugado. También había uno que me gustaba mucho de PS2, que era el Sly Cooper. Juegazo. ¿27 años tengo? Que era la de agacharse. Si mucha gente lo pide, sí, Kotaro, sin problema. También el de ardillita, una ardillita que se llamaba una ardillita con, a ver, díganme nombres. No era la de Conker, esa no era otra. Sonic, no. No, el Conker tampoco era. Sonic no. No. Qué boro. Jack, ajá, el de Daxter, ese mero. Esos los jugué en PSP. Sí, era como el Ratchet and Clank, pero de la ardilla. Thank you.
El de Daxter, esa mera. Y les digo que a mí me gustaba uno de PS2 que se llamaba Sly Cooper, era buenazo. Era como un mapachito. Ajá, como una comadreja, sí tienes razón. Sí, sí, lo que me dijiste. El Sly Cooper de mis favoritos, Suricata. Vigilante 8, no, así como de Vigilante llegué a jugar uno que se llamaba Splinter Cell. También para PSP. Splinter Cell se llamaba, ese que jugué. Y había uno de PS1 que era de un diablito que recolectabas calabazas. Estaba buenazo. Se llamaba algo de Devil, no sé qué. Vigilante 8 fue la mejor, no me acuerdo. Dark Watch era como de House of Death, pero de demonios o algo así. Ya no me tocó. Pantera Rosa, no lo recuerdo. Tal vez sí, pero la verdad es que no me acuerdo. Pues les estoy diciendo los que jugué. Obviamente sin contar los populares, ¿no? Pues los Resident, jugué el Código Verónica, el 1, el 2, el 3, el 4. El 5 no lo jugué, jugué el 6. Jugué obviamente los Grand Theft Auto, el 3, Vice City. Oílo. El Vice City, el San Andrés, obviamente. El 4, el 5 casi no lo jugué, la verdad. Porque ya esa era época cuando iba en la prepa y no tenía consola aparte. Oílo. Mira, no te avientes, pinche Crash. Ah, que no te avientes, perro. Jugué los KOF, los Street Fighter, Marvel contra Capcom. Eran top los Marvel contra Capcom. Llegué a jugar un Mortal Kombat que a día de hoy no tengo ni idea ni de cuál era, pero hasta tenía carreras. Me acuerdo mucho de ese porque siempre me gustaba. No, ninguno de esos, ni el de Power Stone, ni Art of Lightning, no. No, ni siquiera los había escuchado. Fatal Fury tampoco. Ah, había otro de peleas, los Tekken también, el Guilty Gear. El Guilty Gear era de mis faps.
Shaolin Monks. Posiblemente. No recuerdo cómo se llamaba, pero... pero tenía para un apartado de carreras. Y el Tekken también. Obviamente los Mario, el 3, el 2, el 1, el Super Mario World. El... ¿qué otros llegué a jugar? O los Crash, obviamente. Pepsi Man. Los Castlevania. El, llegué a jugar algunos de Kubo también. De Game Boy Advance Speed. Game Boy Color también. Perro no avanzaba. Sí, pero solo jugué uno, pero no me acuerdo cuál era. De Dragon Ball también llegué a jugar varios. El Budokai, Budokai Tenkaichi, algo así. Los Need for Speed, los Burnout, ¿se llamaba? Sí, ¿no? Burnout. Los God of War, el Ghost of Sparta, el Chains of Olympus. Llegué a jugar hasta uno de Michael Jackson que estaba buenazo. Sí, el Budokai Tenkaichi, el 3. Donde la portada... te soy honesto, con exactitud no me acuerdo. Pero en la portada, si la memoria no me falla, era Goku de... de GT, ¿no? Uno de Michael Jackson donde tenía, donde te aparecía como los pasos que tenías que seguir. No, hombre, lo hice lo más rápido que pude. Yo me acuerdo de unos donde era... a ver... no, yo me acuerdo de... de una portada... o sea, sí, sí llegaba a jugar casi todos. Pero entonces era de GT. Sí, era Dragon Ball GT. Final Bout. Ese te lo llegué a jugar. Estaba buenardo. ¿Cuántos juegos yo nada más llegué a jugar? El de la bolita. Ah, ese de la bolita roja era bueno. Y el Pou. ¿No jugaste el de la serpiente? Que también era bueno. El Pac-Man, el World y el de la señora Pac-Man.
Llegué a jugar el de la señora Pac-Man. Uf, es un buen, pero es de los que me acuerdo ahorita. Como les dije hace rato, uno de Toy Story, uno de... De Toy Story y de Monster Inc. Estúpido. De Pokémon, ninguno. De Pokémon es fecha que no he jugado ni uno más que Pokémon Go. Pero de consolas, de Pokémon, no he jugado ni uno. No sé por qué. ¿Será que mis primos con los que pasaba más tiempo y eso, pues no les gustaba? Entonces, pues nunca... Porque muchos de los que les digo, pues era porque mis primos más grandes los ponían. Me los ponían, o ellos lo tenían y yo los jugaba. Digimon, sí, había uno de, como de Digimon, creo. Como de Smash, tipo Smash. Los de la Beborita eran tier 0. Esos de Digimon como de Smash estaban ghost. De una vez la Cocoa, no, men, uno de Tom y Jerry, llegué a jugar los FIFA, FIFA Street. Creo que casi de Nintendo no. Nunca fui Nintendero. O sea, sí me gustan los juegos, pero nunca fui Nintendero. Y por ejemplo, nunca he jugado nunca he jugado Bayonetta en mi vida. En mi vida he jugado ¿cómo se llama? El donde sale el Link. ¿Cómo se llama donde sale? Zelda. En mi vida he jugado un Zelda. Tampoco he jugado Zelda. Los de Pokémon les digo que ninguno ha jugado. No hay banlist. Nos falta uno. ¿Qué otros? Bueno, de los que me acuerdo son esos. Donde yo creo que donde más juegos llegué a jugar fue en la PC1.
No, en el PSP también jugué muchos. Les digo que jugué los Rock Band, pero llegué a jugar muchos, pero la mayoría sí eran ISOs de Play 1. Hola, Nuez. Cuando las miradas hablan, yo busqué que se llama Digimon Rumble Arena. Es como el Smash. Sí, estaba buenísimo ese. Ya me preparé un café para aguantar un poquito más. Ya solo unos minutos. Unos minutos, 15 minutos para ser exactos. Ya debe estar la plataforma. Ey, llevamos con esto. ...42%. Vamos a jugar este y el jefe y ya. Si Konami la traza, me voy a mimir, no hay más. Cien cajas, qué dolor. Qué dolor de 100 cajas. Sí, ahorita que acabe el mantenimiento, sí. Si no se prolonga, sí. Y luego estos niveles que están larguísimos. Sí, nivel de agua. Estos también no son de mis favoritos. O sea, no me desagradan del todo, pero no te puedo decir, uff, tremendo nivel. Sobre todo porque estos se me hacen bien largos ya cuando las aguas están así. Color rojo, púrpura, morado, violeta, como le quieras llamar. Lo bueno es que hay muchas cajas a la vista. Ya debo de llevar, sí, 30 mínimo. Allá no hay nada, ¿verdad? Ok. Te dice
siempre los mantenimientos de Tronami se extienden una hora más. Los que ya están en el juego no mencionen nada de los contenidos para no spoilear. Confirmo. Nada más avisen cuando ya los deje entrar, porfa. No hagan spoiler. Nice, ya casi llevamos la mitad. Bueno, no se está poniendo tan jodidamente intensa. No, hombre, brinqué demasiado. ¿Por acá no hay casas? ¿43? ¿Cuántas cajas me van a regresar? 10 cajas. Serían estas de acá. Y estas 3 de aquí ya. Hey. ¿Ya entré? ¿Ya entraron? ¿Confirman que ya entraron para revisar el juego? Ah, la caja que está ahí es la Nitro, ¿no? Ey. Bueno, pues al parecer ya quiere dejar entrar Konami. Las otras estaban ahí en medio, ¿no? Hola, así vamos a llegar a las 100. A la primera. Soy de Argentina, ya lo intenté y, no, y me dejó entrar. Qué grande. ¿Ya te entró? Ok, ya vamos a entrar entonces. Déjenme salvar. Mientras lo voy abriendo. El duelo Lynx. Se confirma, señoras y señores, ya deja entrar el juegardo. ¿Será el fin del Hombre Araña?
¿Será Banlist? ¿Será todo lo que esperamos? Mejoras de cartas, Hidromaravilla, Fénix, de los antiguos, evento y packs y gemas en bundle. Esto Konami obviamente lo hace para vender antes de la banlist. Se viene una rica sabrosonga banlist. Adiós bingo, adiós. No, pues no hubo Banamex, lo veíamos venir, ¿no? Bizar. Otra skill rota para... para el Mizar. Si controlas un monstruo Exil, Galaxia Galáctico, descarta una carta, roba dos cartas y además activas esta carta, roza este turno. Cualquier daño se divide a la mitad. Caridad Sideral, Escudo Dragón. Solo puedes equipar esta carta monstruo dragón. No puedes ser destruido en batalla por efectos de cartas. Nah. Me. Nueva skill. Sobres. Pues nada bueno. O sea, nada lo suficientemente bueno que valga la pena para hacer un video. ¿Cuántos de ustedes ya sacaron al Marshmallow? ¿Ya tienen su tercia? ¡Su! Por fin. Por fin. Pensé que nunca lo lograría. Otro Marshmallow. ¡Su, qué grande! Para un buen deck estalero. Tercia, papá. ¿Quién ocupa tercia? Ahí tenemos la tercia, señores. Si necesitan otra, llámenme a mí. Si necesitan otro Marshmallow, llámenme a mí. Es increíble la suerte que estoy teniendo con los Marshmallow. No hay quinto malo, nace contraatacante. Durante el turno, cualquier jugador con tracción activa una carta mágica que incluya un efecto que invoca uno o más monstruos de modo especial. Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano si es invocada de esta forma. Mientras esta carta se boca arriba en el campo, cualquier carta mandada al cementerio es en vez desterrada. Si esta carta es mandada del campo al cementerio, puedes añadir a tu mano un monstruo de tierra con 1500 de ataque o menos, excepto esta carta. Esto contra Vínculo Eterno. Esto contra Sky Striker. God. Ojalá se saliera la raye. Me salieron cuatro. Cuatro en estos seis sobres. Cuatro en seis sobres. Tengo el número del diablo. A la mitad. 333. Así quedé con la caja. Ya no toco más esta caja. 3 dragón de la estrella fugaz. 2 Shizuku. 3 Raye. 3 Sabia. 2 Ogdoático Vestigial. 3 Pleñidero. 2 Eliminación. 5 Nomatopar. Y 3 Despliegue de Fusión. SR todo a 3.
Podría intentar buscar tres de estos y tres de esos, pero no. Pues nada, chicos, no vino absolutamente nada nuevo, así que mantenimiento que no sirvió para nada. Me voy despidiendo, ya hace sueño. Voy a ir poniendo mi alarma porque ya hace mucho sueño. Ah, esperen. Tengo que pasarles el top 1 de la casa. Saludos. Les paso los decks top 1 de la casa. Igual los voy a publicar en Facebook. No, hombre, el vato los pasó en 6K. Me los pasaron, pero en 6K. Voy a ver si encuentro los decks de un minuto. Si no escuchan que hablo es porque estoy buscando los decks. Es que me los pasaron, pero se ven en 6K, pero igual se los comparto. Cuídense, muchachos, me suque a uno. ¿Qué es? Ok, les voy pasando el deck. El decklist. Pero ustedes disculparán la calidad. Se veía venir. Ah, ya vi de dónde sacó las imágenes. Ahí está, cuídense. Cuídate, Ángel, gracias. Jackie, gracias por venir. Según esto, ese es el deck que ganó. Y también utilizó Tiggy. Según eso, son los dos decks que ganaron. Cuídense, chicos, ahora sí me despido. Bye.